Saludos, muy buenas tardes. Estamos en la primera emisión de este año 2019 de nuestro programa Perspectivas, un espacio en el que las máximas autoridades políticas y gubernamentales de nuestra provincia de Granma sostienen un diálogo e intercambio con la población de nuestra provincia acerca de temas vulnerables en nuestro territorio. Como es habitual, nos acompaña nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Y además contamos en el estudio con la presencia de los miembros del Buró Provincial del Partido, Aresqui Hernández Ramírez y José Maceo Martí, así como también Carlos Borges Oliver, funcionario del Comité Provincial del Partido en Granma. Nos acompaña en el estudio el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la provincia, el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, así como Bárbara Rodríguez Pacheco, directora general del Grupo Empresarial de Comercio, y Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración en nuestra provincia de Granma. En nuestro estudio, además, directivos de la empresa alimentaria, el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Empresarial de Comercio, Acopio, así como otras entidades que inciden directamente en la alimentación y en las ofertas para la población. De nuestra provincia de Granma. Hoy estaremos conociendo cómo inicia el año la provincia de Granma, cuáles son las ideas de trabajo para este 2019, cómo se trabaja en la provincia la política de alimentación para el pueblo y las estrategias que se adoptan en nuestro territorio. Acompáñanos. Votaré este 24 de febrero por mi país. Por mi revolución, por mi sistema. Confiamos mucho en lo que se ha venido haciendo, en lo que se va a hacer y en los beneficios que nos va a aportar esta nueva Carta Magna. Yo creo que todo el pueblo apoyará a la Constitución. Mi exposición es estar allí presente y dar mi voto por la Constitución. Y votaré porque la conquista de la revolución, porque la revolución continúa hacia adelante porque es la manera de, que nosotros tenemos de confirmar que nuestra revolución ha llegado para siempre. Yo voto sí por la nueva constitución. Desde mi posición como joven revolucionario, yo voto sí por mi constitución. Los granmenses, arribamos a este 2019 con muchísima alegría, con perspectivas de seguir trabajando en las diferentes esferas, en lo económico, en lo político y en lo social. El hecho de saber que estamos conmemorando el aniversario 60 del triunfo de la revolución, pues es también un compromiso y una motivación para el pueblo de esta provincia de Granma, convocados además para el 24 de febrero asistir a las urnas y dar nuestro voto por el sí a la reforma constitucional. Secretario. De esta manera, de forma general, inició el año para los Granmenses. Pero yendo ya a lo particular, ¿cómo mira usted el inicio de este año 2019 para los Granmenses? Bueno, bueno, buenos días a ti, Juner y a todos nuestros televidentes, a todo nuestro pueblo. Nuevamente eh, desearle a todo el pueblo de Granma un feliz y próspero 2019. Yo creo que nosotros eh, en este inicio de año, todo el pueblo de Granma y todos los, nuestros dirigentes, tenemos que tener muy claro el momento histórico que vive la revolución cubana. Y, y comenzando precisamente porque nos encontramos en la etapa o en la jornada o en la campaña eh, de trabajo. Eh, el aniversario 60 del triunfo de la revolución, lo que sin duda es un acontecimiento histórico eh, sin precedentes. Arribar a la revolución cubana a 60 años es expresión del liderazgo de su dirección histórica, del apoyo del pueblo incondicional a, esta, a la revolución, y yo creo que también es expresión de resistencia de resistencia heroica del pueblo cubano, porque la revolución en estos 60 años ha alcanzado victoria superando obstáculos de todo tipo. Ahora, el 2019, para los granmenses, tiene que ser un año de mucho trabajo, de mucho más compromiso y de resultados y victoria. Pero dependerá del esfuerzo, del esfuerzo nosotros, del pueblo de Granma. Y yo si fuera a enmarcar el momento histórico en que nos encontramos, para ser claro, palabra a palabra, eh, leería algunos párrafos del discurso del general de Ejército el primero de enero del 2019 en Santiago de Cuba. Ese discurso por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana. Y dice Raúl. Precisamente un reto que enfrentaremos en el año que hoy comienza es la situación de la economía agobiada por las tensiones en las finanzas externas a causa de las afectaciones en los ingresos de las exportaciones y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y sus efectos extraterritoriales. Como expresó, Continúa Raúl, como expresó nuestro ministro de Economía y Planificación, en el último periodo de sesión de la Asamblea Nacional, el costo para Cuba de esta arbitraria medida, calculado según la metodología aprobada internacionalmente, ascendió el pasado año a 4.321 millones de dólares, lo que equivale a casi 12 millones. De daños cada día, dato que pasan por alto los analistas que suelen cuestionar el desempeño de la economía nacional. Dice más adelante: con independencia del bloqueo y su reforzamiento, los cubanos tenemos enormes reservas internas que explotar sin volver a incrementar el endeudamiento externo. Para ello se requiere, en primer lugar, de reducir todo gasto no imprescindible y ahorrar más, incrementar y diversificar las exportaciones, elevar la eficiencia del proceso inversionista y potenciar la participación de la inversión extranjera, la cual, como se reconoce en los documentos rectores del partido, no es un complemento, sino un elemento fundamental para el desarrollo. En ese mismo escenario, en la Asamblea Nacional, el 22 de diciembre, el presidente de los consejos de Estado y ministros, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, pasó a balance al estado de la economía durante el 2018 y el plan para el presente año, donde resaltó que la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental la más compleja, y agregaba es esa la que más exige hoy de todos nosotros, porque es la de la que más espera nuestro pueblo. Con este propósito, precisó que se requiere una actitud más proactiva, inteligente y concreta de los dirigentes, impulsando, no trabando ni demorando soluciones seguras y particulares a los problemas. Con la búsqueda continua e intensa de respuestas ágiles y eficientes. Al propio tiempo llamó a ser más coherente en la conceptualización del modelo económico y social, y más sistemático y preciso en la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Yo creo que el general de ejército, como nos tiene acostumbrado, ha sido muy claro y muy preciso en esas palabras y nos enmarca en el momento histórico que vive la revolución. Primero, un escenario internacional que impacta en Cuba. Segundo, un escenario interno donde queda demostrado que tenemos reservas para salir adelante. Tercero, la economía es la principal tarea que tenemos hoy. Cuarto, que cada problema tiene una solución particular. Quinto, el papel de los cuadros y de los dirigentes en este escenario. Y yo diría que lo último, el general de ejército deja claro que la revolución seguirá adelante. Con, y, y a pesar de los obstáculos que enfrentamos, avanzaremos y seguiremos cosechando victoria. ¿Qué le corresponde a los granmenses en este, en este escenario? Atender la economía. Cumplir. Todas las todos los indicadores del Plan 2019. Acabar definitivamente con el no se puede y con la justificación ante los incumplimientos. Producir más, pero de manera fundamental, alimentos con eficiencia y con calidad. Producir para exportar y sustituir importaciones y producir de manera sostenible y con capacidad para desarrollarnos. Cumplir las producciones físicas, los fondos exportables y los encargos estatales. Si nosotros vamos a llevar hoy lo planteado por el general de ejército y la responsabilidad que tenemos los granmenses en cumplir lo que la sinteticé en esos conceptos, yo tengo que dejar claro aquí que dentro de las principales prioridades que tenemos los granmenses para dar respuesta a que la economía la trama es importante, y a lo indicado por el general de ejército y por el presidente de Acá, está la producción de alimentos. El general de ejército, ustedes aclaran las complejidades en el orden económico agobiada por la situación que él mismo expresa en su intervención. Pero los cuadros tenemos, tenemos que tener la capacidad de buscar solución a los problemas, de escuchar incluso las propuestas del pueblo, de conducir los procesos. No basta con orientarlos, hay que demostrar cómo hacerlo, haciéndolo y acompañando a los que tienen esa responsabilidad a cada nivel, incluso en un colectivo laboral. Por eso, por ejemplo hoy, que hay una determinada complejidad. Yo estoy reafirmando que la producción de alimentos la trama es importante que tenemos los granmenses y yo voy a abrir algunos números en los que vamos a trabajar. Pero para relacionarlo con las complejidades de la economía, continúa inestable la, el suministro de harina a la provincia. Llegando a nosotros incluso a tener deudas de pan. Siendo incluso de un día para otro la decisión de que solamente se proteja el pan de población. Pero esta situación, para lo, yo lo dejo claro aquí, esta situación es transitoria y tendrá solución. centralmente se estabilizará. Pero nosotros hemos decidido un plan de medida emergente a partir que disponemos de niveles de oferta, de niveles de vianda, de niveles de producciones agropecuarias en la provincia que pueden llegar mucho mejor a nuestro pueblo, que pueden ser más ofertas de alimentación para nuestro pueblo. Incluso hemos dicho, cuando la harina se restablezca, no vamos a renunciar a esto. Porque es más comida para el pueblo. Porque es más oferta. Porque de esos números nosotros podemos trabajar con mayor intencionalidad y organización para que llegue más cantidad al pueblo. Porque la harina es un número finito, también hay que decirlo. Nosotros no podemos hacer todo el pan que querramos. Eso responde un balance nacional a una cifra. Y esto que sí lo producimos en granma. Sí podemos ponerlo al pueblo y como una alternativa, pero una alternativa con calidad, como lo discutimos ayer en algunos municipios. Primera dirección, hay que integrar más la agricultura con el comercio y la gastronomía. Hay un número de producciones que tiene hoy la agricultura que no tienen, no están, no se ven en la gastronomía y pueden constituir fuentes importantes de alimentos ayer, hoy, mañana y siempre. qué limita hoy que se venda más cantidad de bolas de yuca bien elaborada? si nosotros somos de las provincias que tiene toneladas hectáreas de yuca sembrada para cosechar. qué limita que se oferte mayor cantidad de viandas en sus variedades elaboradas, ya sea con huevo, con croqueta o con mojitos, como normalmente la gente a veces aspira. ¿Qué limita hoy que se produzca más cantidad de casabe y se venda casabe elaborado en la gastronomía? No son los mercados ideales para que las personas se lo lleven para la casa, sino elaborado con, a partir de las, de las normas que existen, con huevo, con ensalada, con croqueta que limita hoy que sea caldosa de calidad. Lo que yo estoy diciendo está diseñado desde, un, desde el inicio hasta el final. Yo no estoy diciendo nada que no sea analizado por nosotros y que tenga respaldo y garantía. Entonces yo creo que está faltando intención de los dirigentes y ayer, tal y como lo anunciamos, hicimos un primer chequeo y fueron muy fuertes las críticas, yo diría que extremadamente fuertes. A los municipios que no están cumpliendo con esas políticas. ¿Qué limita hoy que Acopio haga en sus unidades un, una cantidad de jaco de mucha calidad y no lo haga para complacerse el que lo hace, no para, no para expresar compromiso con el pueblo? Hacer una ollita con 100 vasos. Eso no, es, eso no es defender al pueblo. Pues yo sé que puedo hacer más para que el pueblo se sienta mejor. ¿Qué limita hoy que se explote más la fábrica de conserva y que muchas producciones de la agricultura tributen a la fábrica de conserva y se le ponga doble turno? Pero esto lo podemos hablar así porque tenemos respaldo de la agricultura y producción de vianda. Aunque también trabaja una crítica aquí porque la distribución de vianda en días recientes en Vallado y Manzanillo hubo problemas y no por producción, sino por organización de la comercialización. Bayamo lleva un volumen de vianda diario y manzanillo también. Y eso hay que cumplirlo. Entonces, hemos diseñado varias, le hemos llamado políticas, que tributan a mayor cantidad de oferta a nuestro pueblo. Que es parte de las soluciones que se están buscando. Que es parte de las soluciones que disponemos. Y yo creo que como esta es la prioridad de las prioridades, prioridades, y, y es hoy una de las principales preocupaciones que tiene nuestro pueblo, antes de yo explicar el resto de las prioridades de yo te propongo, que nosotros invitamos un número de compañeros que deben explicar cómo van a organizar y poner en práctica esas políticas, porque este tema vuelve la próxima semana, pero ya para discutirlo sobre la crítica, sobre lo que no se ha hecho, porque, porque hay posibilidades de que la gente. Hemos incluso razonado el volumen de croquetas que se puede producir en la provincia. Hemos razonado la política de los chicharrones con la yuca. Hemos discutido la elaboración de cazabe desde las empresas agropecuarias y desde la industria local alimentaria. Entonces, yo creo que son, son experiencias. Hemos discutido la fonda, el fortalecimiento de las fondas, que hace unos días hacen una opinión muy buena de las de Bayamo. Pero yo creo que ha habido lentitud, yo, tengo, yo ayer hice muy, críticas muy severas, lo tengo que decir aquí a secretarios del partido y presidentes del gobierno por lentitud en implementar esas cosas. El pueblo no se quiere porque se diga, sino porque todos los días se exprese compromiso en la actuación nuestra, atendiendo los, las problemáticas del pueblo. Y hay que buscar todas las alternativas. Y no puede ser para complacerse. Tiene que ser para que haya oferta, para que haya estabilidad. Tú mismo comentabas que hace un día fuiste un municipio. Y a partir de las 7 de la tarde se apaga el municipio. No, no. Si estas ofertas pueden ser mañana, tarde, noche, madrugada. Porque hemos trabajado el cómo. Organizarla y cómo hacerla, incluso decía, no con chapucería, porque una caldosa bien hecha, una caldosa en Cuba, un hallazgo bien hecho, como lo hace Cautocristo, en un ranchón que tiene allí que pasan muchas personas a otras provincias, es de calidad y de excelencia. Una bola de yuca bien hecha resuelve cualquier problema de alimentación. Una croqueta es plato fuerte. Cuando la hacemos con amor, la hacemos con calidad. Entonces. Yo creo que hay que pronunciarse, que esto tiene que tener solución de inmediato y los principales cuadros que aquí están, que responden por esas políticas, dan la palabra. Bien, muchísimas gracias, secretario. Vamos a le propongo a que hagamos primeramente una pausa y al retorno estaremos entonces conversando con los directivos que tienen que ver con la implementación de esta estrategia que se ha diseñado en la provincia desde el pasado mes de diciembre y de la cual ya tuvimos una primera explicación en nuestro programa en la última emisión del pasado año 2018. Es así y quizás muchos de los televidentes que nos estén viendo ahora en Bayamo no vean la dimensión de este problema del cual nos explicaba el secretario del Partido. En la provincia, pero visitar un municipio de Granma después de las seis de la tarde, usted se percata que la situación es otra. Pero además, estamos hablando de territorios que no tienen, como vayamos, varias panaderías, que no tienen, como vayamos, varias unidades gastronómicas, sino que se limitan. Y ahí entonces la acción para implementar esta estrategia debe de multiplicarse mucho más para poder, eh, digamos, tener otras ofertas para la población. Vamos a una pausa y de regreso tenemos más. Soy graduada de agronomía. Por seguir la tradición de mi familia, me incorporé a trabajar con animales de un alto valor genético. Productora, me siento orgullosa con lo que hago, no solo por mis excelentes resultados. Con mi esfuerzo contribuyo al desarrollo de la economía, desde el mejoramiento del ganado menor. Con disposición Granma triunfa. Continuamos en esta emisión de la revista Perspectivas, primera emisión de este año 2019, y vamos al diálogo con el compañero Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración en nuestra provincia de Granma. Vicepresidente, buenas tardes. Recordemos que en la última emisión del pasado año eh, usted explicaba las 15 medidas que fueron aprobadas por las máximas autoridades del territorio con el objetivo de buscarle una solución a esta situación que es transitoria, pero que como ya ha explicado a nuestro primer secretario del partido, eh, una vez que se resuelvan los problemas con la harina, pues esta estrategia va a continuar porque es más comida para el pueblo. ¿Pudiéramos recordar en qué consisten estas medidas? Sí, buenas tardes a usted, Junel, y a todos los televidentes. Primero es referirme a varios de los productos que hoy presentan baja cobertura en el mercado. ...tanto en la red minorista de las cadenas de tiendas y RD... ...como la red minorista del Minsin. El secretario explicaba el tema de la harina de trigo... ...que continúa siendo el producto hoy de mayor problemática... ...respecto a la cobertura... ...y que no solamente y una vez, afecta eh, la venta de pan liberado a la población... ...sino que también afecta algunas elaboraciones... ...en el sector del comercio y la gastronomía... ...y también afecta algunos procesos productivos propios... ...de la industria alimentaria, del minal, o sea el cárnico... Pesca gran, entre otros. Está la leche en polvo, la leche en polvo para los procesos productivos, o sea, los que no son la leche destino a los niños, que esa sí está garantizada al 100%. Está el aceite y la frazada de piso en las cadenas de tiendas SIM y con bajas coberturas que han estado entrando pero no con los niveles suficientes y ya, eh, se ha tenido que aplicar la medida del de control al acaparamiento, al enfrentamiento al acaparamiento y la reventa está el huevo de forma liberada, aunque como expliqué en el programa anterior se respaldó los 10 huevos per cápita mes y continúa en este mes de enero 2019 a respaldarse esa entrega, o sea, 10 huevos per cápita a la población urbana. Y están también ya en menor medida con una respuesta en esta primera quincena del mes de enero los productos derivados del tomate, que repito hoy tienen una respuesta más favorable y en lo que queda del mes de enero continuarán incrementando su producción. Usted me preguntaba sobre las 15 medidas o las 15 acciones para incrementar las ofertas de productos alimenticios elaborados a la población. La primera medida está cómo incrementar la producción de casabe en el territorio. Y nos hemos planificado al menos dos centros productores de casabe por cada uno de los municipios, seis en Bayamo y cuatro en el municipio Manzanillo, lo cual tributará lo que explicaba el secretario, no solamente ofertarlo de forma liberada. En los mercados, en la red minorista de acopio, sino que también tribute a ofertas eh, de productos elaborados en el sector del comercio y la gastronomía. Están las producciones en conserva, que incluye también la producción de caramelo, en las minifábricas que hoy existen en todos los municipios de la provincia, que son subordinadas a la empresa provincial integral de la industria alimenticia. Y estamos estimando ahí a superar las 400 toneladas en el mes de enero, cifra eh, que sin precedentes en esta entidad y que solo es posible a partir de que la provincia cuenta con los productos agropecuarios necesarios para poner a funcionar estas fábricas a completa capacidad. Están las producciones derivadas de productos agropecuarios, pero en los centros de elaboración, que hoy en la red del, del comercio son 12 en toda la provincia, y que también estas van a tributar a la producción de viandervida, eh, de bola de yuca. Y de otros eh, productos que también se venderán desde estas mismas unidades de los centros de elaboración y que también estarán en una red definida en el sector del comercio y la gastronomía. Está la elaboración de Ajiaco en 25 mercados agropecuarios, con una eh, particularidad que es el sistema de acopio que hoy tiene las condiciones necesarias, las materias primas necesarias para asegurar la, la venta de este producto estable en el horario completo. De la unidad, o sea, de martes a domingo, que es como el servicio que brindan estos mercados. Repito, 25 mercados en la provincia de Granma. La elaboración de Caldosa se le ha encargado al sector del comercio y la gastronomía. Y hemos identificado que hoy, en 85 unidades de este sector, es posible mantener la oferta estable de este producto, lo cual también ha generado un impacto positivo en la población en aquellas unidades que lo han, eh, lo han logrado elaborar y mantener conociendo de antemano que es un producto que la población hoy consume. Hemos vinculado también la venta de alimentos elaborados a estos 25 mercados agropecuarios con al menos dos bases productivas en cada uno de estos mercados todos los sábados, lo cual va a permitir, además de ofertar productos listos para la venta en los mercados agropecuarios, también va a permitir que estas bases productivas vendan alimento elaborado conociendo que el sábado es el día que el granmense prácticamente compra los productos del resto de la semana. Junel está la fonda móvil, una medida que nos dio resultado ante eventos climatológicos, principalmente en los municipios de Bayamo y Manzanillo, a partir de afectaciones con el fluido eléctrico, que es una medida que comienza a ponerse en práctica a partir de este domingo, de este fin de semana. En todos los municipios, y no es más que llevar alimento elaborado, a estos barrios o a estas comunidades que no cuentan con una unidad del comercio y la gastronomía, una unidad estatal en estos, en estos asentamientos. Está la medida relacionada con la venta de viandas en algunas bodegas, para ser más exacto, 119 bodegas en la provincia de Granma, lo cual permite también acercar a la población las producciones agropecuarias que hoy existen en el territorio, la provincia A ratificado más de 4.000 toneladas de viandas para el mes de enero, lo cual permite garantizar las 15 libras per cápita a la población y también respaldar eh, las demandas que están haciendo estas dos entidades, el comercio y la gastronomía y la industria alimentaria, para las producciones que se han previsto, lo cual requiere de un control eh, permanente al sector de las bases productivas que van a tributar este producto a, los, a las diferentes reminoristas que hemos aprobado. Está la oferta de fiambrería, que ya comenzó, le hemos puesto la oferta de fiambrería en carrito, que ya comenzó en los municipios de Bayamo y Manzanillo. Bayamo con 31 y Manzanillo con 10. Esto ha permitido incrementar también las ofertas de fiambrería que se realizan a través del sector del comercio y la gastronomía en estos dos territorios. Estos son servicios completamente nuevos, que no existían tampoco en estos dos territorios. Y también se ha eh, decidido mantener la realización de las ferias integrales de barrio, en el caso de Bayamo y Manzanillo, 10 lugares en Bayamo, 6 en Manzanillo y en un área definida en cada uno de los territorios con la participación del 100% de los suministradores de la provincia, eh, cada cual en su municipio donde está enmarcado y hay productos que son de balance provincial que estarán presentes en estos territorios. Y también se ha decidido los domingos realizar también el incremento de oferta principalmente en las áreas urbanas de la de los 13 municipios que también tributarán a una oferta de productos alimenticios en los 13 municipios de la provincia Gracias, Carol, por darnos a conocer estas medidas, que son más de 15 de las que usted acaba de explicar, porque en un inicio era esa la, la cifra, pero después ha ido creciendo a partir también de las potencialidades que tienen las entidades del territorio. Y yo me quiero detener en un aspecto, cuando usted hablaba de los productos que hoy muestran escasez, uno de ellos es las colchas para limpiar y el aceite que se comercializa en las cadenas de tienda, y hablaba de evitar o luchar contra el acaparamiento. Y aquí me quiero detener porque es fácil ver que eh, efectivamente en la tienda solo venden dos pomos de aceite por eh, cliente. Es decir, usted no puede comprar más de dos porque está limitado para que todo el mundo compre. Pero sí hay acaparamiento. En la caja se venden dos. Parece frente al parqueo de las novedades para que vea cómo salen los visitáxis con 18, 20, 25 pomos de aceite que los lleva una sola persona. Claro. Otros fueron los que pasaron por la caja. Entonces, sí hay acaparamiento. Y explicaba al comienzo del programa el secretario del partido eh, el momento que hoy vive la provincia y cómo se trabaja eh, a punta de lápiz todo lo que tiene que ver con la economía y con el hecho de ayudar a que las personas vivan mejor en nuestra provincia, a pesar de las limitaciones, a pesar de la situación económica que vive el país. Entonces, eh, con el acaparamiento tenemos que luchar todos. Secretario. Bueno, yo creo que coincido plenamente contigo. Yo diría que son dos cosas, ¿no? Lo que hoy está llegando centralmente como ofertas eh, a los de, como parte de los suministros a la provincia, a las entidades que tienen responsabilidad de comercializar, que tiene como vulnerabilidad el acaparamiento. Y que hay que ser implacable con el acaparamiento. No se puede sentir ajeno ningún dependiente ni ningún administrador a que los que revenden son. Que, yo, que mi política es vender, no es venderle al pueblo. Y venderle para que le llegue al pueblo con las normas establecidas. Y nosotros hemos alertado, pero los ejemplos que se cojan, les puedo asegurar que se va a hacer muy fuerte y muy riguroso, porque eh, para nosotros todo lo que afecta al pueblo. Y mucho más en estas circunstancias, tiene que tener un tratamiento eh, de mucho rigor y ser ejemplarizante. Y segundo, lo que podemos hacer. Lo que, lo que podemos hacer, hacerlo bien. Jaro le explicó las, las políticas. Esas políticas se escribieron hace un mes, se discutieron, se buscaron los aseguramientos. Porque nosotros no decimos nada que no sea sostenible. Si no había que decir aquí, el ajaco puede ser los sábados. No, no, la GIACO puede ser todos los días en acopio. Porque se, se estudió cómo hacerlo y la garantía de que lo que llevo un GIACO tenga sostenibilidad. Martes, domingo, tengo entendido en la política oficial, es todos los días, martes, domingo. Pero lo que quiero transmitir es que la primer chequeo que se hizo ayer, por nosotros tocándolo con la mano, la cuenta no dio. Y se apareció un municipio que no hacía bolas de yuca porque no tenía harina. No sabe lo que está hablando. Uh -huh. Y se apareció otro municipio porque todo esto tiene impacto. Esto es responsable que aquí estamos. Que nos toque decir que cada uno haga lo que le toca. Incluyéndonos a nosotros, al gobierno y a los directores provinciales que van a hablar. Pero esto se teje territorialmente en cada, en cada municipio. Y hubo insuficiencias. Incluso... Eh, lugares donde se elabora una cantidad de, de ofertas muy pocas para complacerse. Lo estoy haciendo, sí, pero lo estás haciendo en los volúmenes que requiere el pueblo y que puedas hacerlo. Y la gente se queda. Y en una visita a Cuba a Campechuel ayer, me decía el propio Harold, aún con las limitaciones, las deficiencias que están haciendo las IACO, tiene tremenda aceptación. Entonces, sí se puede. Es comida para, para el pueblo y en ese sentido juega un papel importante la Dirección de Comercio y Gastronomía. Vamos a, a conversar con Bárbara Rodríguez Pacheco, directora general del Grupo Empresarial de Comercio. Barbarita, Fonda Móvil a partir de este fin de semana. Va a ser solo los fines de semana. Ofertas a la población cómo desde la gastronomía hoy pueden haber más ofertas, cómo ha sido el impacto de estas medidas o es que todavía no se han explotado en su máxima eh, expresión. Y también eh, conocer eh, acerca de estos carritos de fiambrería que se han ubicado en Bayamo y Manzanillo. Creo que por ahí pudieran dar la explicación que pudiera darle usted a la población a esta hora del mediodía. Buenas tardes. Bueno, comenzar diciendo que el Grupo Empresarial de Comercio tiene una alta responsabilidad, aun cuando es cierto que tenemos un número de limitaciones, fundamentalmente con temas recursos y con temas materia prima, de seguirle prestando un servicio de alimentación fundamentalmente a la población y con calidad. Y sí consideramos que eh, las condiciones están creadas para que el pueblo granmense no se sienta afectado. ¿Por qué razón? Porque vamos, está claro que tenemos que prestar ser, eh, servicios con los recursos que tenemos. Tenemos vianda, como bien lo digo el secretario del partido, contamos con huevos, contamos con croquetas, contamos con algún nivel de embutido y algunos territorios por sus características cuentan con otros productos como por ejemplo los municipios de la costa que cuentan con un nivel de pescado. Y el grupo empresarial se dio a la tarea de entre las medidas que mencionó anteriormente Harold, de ver la parte que nos corresponde a nosotros. Y diseñar un servicio, fundamentalmente servicio de cafetería, que es aquel que, eh, teniendo en cuenta que hay afectación con la harina, se afecta directamente el pan. Y que todos sabemos que el pan, en el tema de la fiambrería, ocupa eh, este producto, ocupa un lugar importante. Bueno, pues no hay ninguna situación con sustituir. Este pan por vianda, y estamos hablando específicamente que en todas las cafeterías de Granma no puede faltar la vianda frita. Eh, dígase tostones, eh, chicharrita, boniato frito, las viandas hervidas, como bien se decía aquí, la yuca, el fongo hervido, el boniato hervido, combinado con aquellos platos fuertes con los que hoy contamos, que es eh, el huevo. Aunque se dice huevo deshidratado, ninguna diferencia. Si este huevo es bien elaborado, no tiene, no, no tiene ninguna diferencia con relación al huevo eh, natural. Nos dimos la tarea de elaborar nuevas cartas de normas técnicas, precisamente con este producto, y eh, para hacer a partir de la combinación con lo, los platos que, di, que mencioné anteriormente. De igual manera con la croqueta, con el cazabe, contamos con ensalada porque estamos en la temporada fuerte del tomate y aquí no le gusta el tomate. Precisamente, Barbarita, elaborar es un reto que tiene hoy la, la gastronomía. ¿Cómo han hecho ustedes para que ese reto logre responder al impacto que se espera en la población? A ver, nosotros hemos creado un grupo de trabajo en el grupo empresarial. Y es verdad lo que se dijo: ayer tuvimos la oportunidad de recorrer algunos municipios donde nos pudimos dar cuenta que hay que hacer mucho más. Que no basta con decir, hay que ir y tocar con la mano. Y le corresponde al grupo empresarial tocar con la mano y aquellos lugares donde no se entiendan, tenemos la responsabilidad nosotros de hacerlo entender a partir de que somos los máximos responsables. En este sentido, de que aún en medio de todas las deficiencias antes mencionadas, el grupo empresarial de comercio siga prestándole servicio de alimentación al pueblo. Tenemos las fondas móviles. Comenzamos con Bayamo y Manzanillo, ¿no? Las fondas móviles llegaron para quedarse. ¿Va a ser solo los fines de semana, Barbarita? A ver, en principio comenzamos ahora con el fin de semana, pero para nada. ¿Por qué razón? A ver, ¿cuál es el objetivo fundamentalmente de las fondas móviles? Nosotros no tenemos servicios gastronómicos, instalaciones en todos los lugares. Mm. O sea, hay cierto segmento o cierto lugar de la población, consejos populares que se quedan desprotegidos un tanto si no cuentan con esta cafetería. Margarita, ¿y cómo van a saber en ese Consejo Popular que este fin de semana va a llegar allí la Fonda Móvil? Es bueno que ellos lo sepan de antemano para que se preparen. A ver, se hacen reuniones en los territorios donde se va a coordinar precisamente esta actividad. ¿Hacia dónde va? Puesto de acuerdo con los gobiernos municipales. Repito, hay reuniones eh, como se hace aquí, consejos de distribuciones donde se van a tomar decisiones de hacia dónde se van a dirigir. Esto va a ser de forma organizada. ¿A qué lugar va, va a ir dirigido la fonda, por ejemplo, este fin de semana? En Bayamo se está haciendo muy bien. En Manzanillo tenemos que montarlo eh, y nosotros tenemos que ocuparnos de, de hacerlo. Pero la esencia está en que no existe ninguna dificultad para que todas las cuestiones de las cuales nosotros hemos hablado aquí en estos momentos se cumplan exactamente como se han. Bien, se gracias, a Barbarita. Quiero señalar primero la responsabilidad. Del Grupo Especial de Comercio, de la, la Agricultura, que está aquí el delegado, de Acopio y de la industria local alimentaria. Porque el pueblo, si esto se hace bien, lo reconoce y, y lo, lo ve como, una, como importante y favorable. Pero yo tengo dos opiniones, yo las, te, yo las tengo, yo le estoy dejando claro al pueblo que yo estaba claro de que estas cosas, después de un mes, fin de año, enero, inicio de enero, eh, estaban eh, en el mareo de mucha gente. Y por eso hizo la visita a cuatro municipios. Y yo reitero que se fue muy duro. Y vamos a cerrar la provincia completa. Pero dice una llamada. Estuve en la hamburguesera de la calle General García, frente al, par, al paseo el día 30. Y pude consumir la bola de yuca con hamburguesa. Tenía muy buena calidad. Lo afirma, muy buena calidad, tremenda solución. Pero no había tenedores para consumirla. Y cuando preguntó, le dijeron que lo que pasaba era que los que se la llevaban. Si no, pero no todo el mundo se la lleva. Hay quien si quiere se sienta a, a comerse su bola. de yuga con su hamburguesa, en la hamburguesera. Entonces, hay que, hay que tener capacidad. Y yo insisto, ayer lo, de, lo dejé claro, que esto llegó para quedarse, pero además con cultura al detalle, con excelencia, como se lo merece el pueblo. Por tanto, ustedes tienen que apretar los sistemas de control. Y otra opinión que dice de las que he leído aquí, bueno, que se está repitiendo lo mismo que Harold dijo, a su menos se trajo con intención para volver a repetir las políticas, pero ya con una primera evaluación que yo estoy afirmando que no arrancaron bien. Yo lo estoy dejando claro aquí, responsabilidad del grupo empresarial de comercio, de la agricultura. En acopio y de la industria local no alimentaria. Responsabilidad del gobierno, responsabilidad de los municipios, y yo soy el máximo responsable, por eso estoy afirmando que esto va a cambiar. Para, para no dejar dudas, porque esto llegó, va porque va. Y yo creo que también acopio debe hablar porque dice una opinión que se están diciendo la política de las placitas o de las bodegas y que no fueron allí y no hay. Y no hay pianda. Acopio tiene que hablar. Vamos entonces a cederle espacio a Misael, Misael Aguilar Ramírez, director provincial de Acopio, para conocer detalles también de lo que ha estado pasando en los últimos días, esta incidencia de la que hablaba nuestro primer secretario del partido en la provincia y la estrategia, cómo está diseñada y montada. Misael, buenas tardes. Buenas tardes para la televisión y para todos los compañeros. En el caso de nuestra empresa que tiene la responsabilidad de las 15 medidas que planteó el vicepresidente, es así. Nosotros en el recorrido pudimos notar que todavía no, nuestros directores no han emprendido esta actividad. Nuestra empresa hoy es responsable de que se oferte en los 25 mercados el agiaco, es decir, pero con una magnitud que tenga buena aceptación en la población, un volumen. Hoy estamos ofertando, pero en pocas cantidades y es decir que no, no cubre la demanda que necesita la población. Quiere decirse, Misael, que hay allá con las 25 unidades, pero es muy poco y se acaba rápido. Correcto, es eh, poca cantidad y tiene una aceptación inmensa. Nosotros estamos diciendo que busquen eh, localizarle vacías de 4 o 5 latas para que tenga aceptación, hacerlo en el tiempo de 11 de la mañana y 5 de la tarde en doble sección. Otra de las variantes que ha estado pasando en, en acopio en estos primeros días del año? Bueno, comenzamos en el año, eh, un, tenemos un ratificado de 4.000 toneladas de vianda que cubre las la 30 libras per cápita. Comenzamos un año flojo eh, un poco en la, en la cosecha, lo cual ya en ayer y hoy se ha incrementado en el municipio Bayamo, debe recibir hoy 44 toneladas de vianda, que es el programa y manzanillo 35, es decir, que hoy comenzó la cosecha fuerte en el tema de la yuca, fue lo que debilitó un poco. No así como el plátano burro que está permanente en los mercados agropecuarios. Bien, gracias Misael, gracias por esta gracias. explicación. Hay vianda, efectivamente, como nos dice el secretario del partido en la provincia. Gracias Misael, puede sentarse. Eh, hay vianda en la provincia de Granma porque Granma se ha venido trabajando a partir de la creación de los polos productivos, a partir de todas las estrategias que se han diseñado en la provincia como parte también de esa política de producir vianda, no solo para consumir, que era una filosofía que existió en algún momento en la provincia. Hoy se siembra vianda para desarrollar la provincia a partir de esa potencialidad que es precisamente la agricultura. Vamos con Fontanal. La empresa alimentaria tiene un peso importante a partir de las producciones que allí se elaboran y también a partir de la estrategia y de, y de ese sistema que está montado con ellos eh, con el déficit de la harina. El pan de la población se elabora cuando llega la harina, muchas veces a las 11 de la noche, a las 6 de la tarde, eh, dándole seguimiento a por dónde viene la harina. Fontanal, este plan de medida... ¿Cómo lo ha acogido la industria alimentaria? ¿Y cómo marchan estos primeros días del año? Sí, buenas tardes a la población gramense. Sí, como usted explicaba, Lionel, la provincia ha estado fuertemente afectada por el té marina, al cual el secretario ha explicado que es una, una parte transitoria que se va a recuperar en este propio mes de enero. Hay que decir que bueno gracias que al esfuerzo del colectivo de trabajadores de este logrado que a la hora que llegue este producto sea distribuido a los 13 municipios de la provincia de Grama y a lo menos se garantice de carácter todos los días eh, haya la producción de pan a lo menos para la población y algunos este, organismos priorizados a nivel de provincia. Y debemos decir que también que a pesar de la afectación que tenemos hoy con el tema harina, la empresa se ha ido preparando para convertir la fábrica de conserva en fábrica de producir comida de forma diaria. Nosotros tenemos una fortaleza, hoy contamos con 21 fábricas de conserva y en cada territorio de la provincia de Granma y hay muchos municipios que tienen Dios. Y nos estamos preparando para producir de forma diaria más de 30.000 tortas de casabe que nos permita llegar en dos formas al comercio o a la población. ¿Cuántas se están produciendo hoy, Fontanel? Hoy tenemos ocho fábricas produciendo casabe en la provincia y la idea, repito, es llegar allá a las 21 fábricas en esta semana que empiecen a producir casabe de forma diaria y no solamente casabe. La provincia también hoy debe, debe estar produciendo ya un nivel considerable de tomate. Por ejemplo, hemos dado cuenta que la población siempre en los meses de, de agosto a diciembre empieza a sufrir déficit ya de puré de tomate y nos estamos preparando para hacer una cosecha de tomate de más de 300 toneladas de producción que nos permita mantener la vitalidad. Todo el año, los principales mercados. Bien, muchísimas pues, gracias, Fontanar. Gracias, ha sido una explicación somera, pero como dice uno en buen cubano, al estray, secretario, el tiempo ha ido caminando y ya usted anunciaba que la próxima semana estaríamos analizando este mismo tema, pero eh, ¿cómo se ha ido cumpliendo durante la semana? Trabajo periodístico desde los municipios y criterios de la población. El impacto que ha tenido estas medidas en la implementación en cada uno de los territorios. Eh, comenzar explicando que las medidas, incluso hay que, que que el pueblo las conozca, para que también las defienda, que el pueblo las conozca, eh, de qué está establecido, qué está normado, lo que Harold dijo, que el pueblo conozca esas políticas. Si son cinco puntos en lugar no, no es uno ni cuatro, son cinco, y por ahí vamos todos a concentrar esfuerzo en que las cosas se hagan bien, como se merece nuestro pueblo. Bueno, yo decía que todavía estábamos en la primera prioridad de la economía del 2019 que es precisamente producir alimentos. Yo lo resumo en que hay que sembrar, que hay que lograr altos rendimientos, que hay que explotar más las tierras que tenemos, que hay que acopiar y que se deben cumplir las políticas de comercialización de manera correcta y estable. Lo segundo que nosotros tenemos que cumplir el plan de producción de azúcar y de siembra de caña. Yo estoy asumiendo un alto compromiso aquí. De que Granma no le puede fallar a la revolución con esta zafra. Una zafra compleja, el clima se ha comportado bastante bien y parece que podemos conducir la zafra por la senda de la victoria. Y no puedo tener, dejar duda que el plan de siembra caña hay que cumplirlo, porque sembrar caña también es desarrollo. Hay que cumplir el plan de viviendas y la producción local de material de construcción. Este año comienza a moverse el primer año de la política de la doctrina de la vivienda en Cuba, que tiene las esencias y que nosotros explicamos ese plan dirigido a solucionar el problema de la vivienda en un lapso de tiempo, de 10 años. Y este es el primero por un documento que se discutió en el, en el se aprobó por el partido y se discutió en la Asamblea Nacional. No se puede reproducir de el plan de subsidios y lograr que cada municipio produzca una vivienda diaria. Es una aspiración que ha habido la confusión de hacer una vivienda de construir, no, no, es producirla en elementos de pared, de piso, de techo, esa capacidad instalada. Hay que cumplir con lo establecido y cumplir con lo establecido en la política de la vivienda. Tenemos que ejecutar el plan de inversiones con la calidad del tiempo requerido que ha sido el talón de la economía nuestra. Uno de los talones de aquí la economía cubana ha sido uno el déficit de producción y otro la mala calidad de la ejecución de las inversiones que se van del tiempo y después no se cumple su estudio de factibilidad. La calidad de los servicios, el programa imagen, la excelencia y la cultura del detalle. Yo, gran mes pionero en el programa imagen, hoy salió un trabajo periodístico del paseo. Gran mes pionero en el programa imagen, pero ya el programa imagen es un concepto del presidente del país como prioridad porque no puede ser que las instalaciones estatales estén feas. Ese no es el socialismo, el socialismo es prosperidad, es cosas buenas, es desarrollo. Entonces, que las instalaciones estatales, por, por tener un cuadro incapaz y con mentalidad obsoleta, este, exhiban un ambiente de abandono y de descuido. Hay que hacer las tareas del programa de informatización de la provincia. Puedo afirmar que en estos momentos se encuentra la provincia, el ministro de Comunicaciones. Y se hizo una excelente reunión ahora con todo el sistema de comunicación de la provincia y de otros sectores. Y la evaluación del programa es que Granma es de las provincias punteras y que se va a seguir trabajando para que continúe en esa dirección. Nosotros en el orden económico, ya en los indicadores, tenemos la responsabilidad de alcanzar el estatus de provincia superhabitaria. Eso salió ya en estos momentos, ya lo logramos. Por tanto, es defenderlo. Hay que mantener en términos las cuentas por cobrar y reducir a cero los inventarios ociosos, defender el control interno y el uso adecuado del presupuesto, y cumplir con la circulación mercantil minorista. No se puede descuidar la atención al sector no estatal, que los órganos rectores cumplan su papel, evitar el delito y la impunidad, así como estimular los proyectos de iniciativa local. Hay que cumplir con los planes recogidas en materia prima por surtido y ahorrar recursos priorizando los portadores energéticos con prioridad al combustible y enmarcarnos en la cifra de los consumos de corriente establecidos. Es importante que este año se materialicen avances y resultados concretos en la aplicación de la ciencia y la técnica. Y, y ya en el orden de otras prioridades, la atención a los jóvenes, la protección al medio ambiente en la tarea vida, el desarrollo cultural, la vida nocturna, el desarrollo del turismo. La atención a la población con calidad y sensibilidad, el trabajo comunitario integrado, el enfrentamiento al delito, la comunicación constante y sistemática al pueblo, y todo eso se tiene como esencia la política de cuadro. Por último, recordar a todo el pueblo que el 24 de febrero, al igual que el resto de Cuba, participaremos en el referendo constitucional y que los granmenses tenemos la gran misión de dar un sí por la Constitución que es un sí por la revolución, por la patria y por el socialismo. En las condiciones que sean, tener mucha confianza, mucho optimismo y mucha seguridad en la victoria. Porque como dijera el general de ejército, la revolución cubana es la mejor obra que hemos hecho. Y como afirmara el presidente cubano, el compañero Escanel, en la visita a Granma, Granma triunfará y si Granma triunfa, estará triunfando Cuba. Por tanto, Cuba triunfará por siempre. Muchísimas gracias a nuestro primer secretario del partido en la provincia. Nosotros volveremos la próxima semana.